Un día entero buscándote. No vuelvas a hacer esto nunca más. No te vuelvas a alejar de mí, ¿vale? Tenías muy preocupada a mí y a los demás. Sí, ha venido conmigo, está ahí fuera esperando. Nunca más vuelvas a escaparte del refugio. No vuelvas a alejarte. No vuelvas a venir por aquí sin nosotros o sin mí, ¿vale? Claro que me preocupas. Eres mi amigo, ¿no? Tienes algunos arañazos. Suerte que siempre traigo mi botiquín conmigo. Voy a guardar esto. No vaya a ser que nos hagamos daño. Está muy afilado. Ya sabes que siempre lo llevo afilado. Has perdido el tuyo. No sabe dónde lo has dejado. Sabes que en este mundo no se puede salir sin un arma. No en este mundo donde vivimos. Bueno, voy a soltarlo por aquí de mientras. Y voy a examinarte las heridas. Tienes un golpe en la frente. Sí. Este suelo resbala demasiado. Y en el brazo tienes un corte. Pero por lo demás, te sientes bien. Vale. Vale, me alegro. Voy a mirar. ¿Qué tengo por aquí? Eso sí, en cuanto te cure un poco. Nos vamos a la base, ¿de acuerdo? Están todos un poco enfadados. No deberías haberte ido sin avisar. Sé más o menos por los sitios que te mueves. Además, no tardará en hacerse de noche, así que ya sabes, contra antes mejor nos quitemos de aquí. Tengo estos algodones. Sí, sabes que soy una previsora. Hay que serlo. También tengo unas tiritas que te van a venir bien para ese corte. No te preocupes, no está tan feo. Vendrá bien para quitarte la suciedad. Creía que nos vendríamos. Somos amigos, ¿no, tío? Sabes que siempre vengo a buscarte.
quién le contaría mis chistes. Así ya me tienen un poco vista. ¿Qué sería esta vida sin un poco de humor? No, no te muevas, ¿vale? Bueno, pues ya sabes que me importas mucho. Amigos, así no se tienen todos los días. Además, hoy por ti, mañana por mí, ¿no? ¿No es así la cosa? Descuece. Pues se supone que no llevan alcohol. Pareció haber escuchado algo, pero no es nada. Además, Joe está fuera, así que debería avisarnos si sucediera algo. Ya sabes que no me deja ir a ningún lado sola. Parece mentira a estas alturas. Es demasiado protector, diría yo. ¿Dónde te caíste? Ya veo, ya. Si es que no lo diría solo. Siempre tenemos que ir acompañados. Pareces nuevo. No has encontrado nada, no me extraña. Está todo hecho una basura, tío. La verdad es que tuvimos suerte el otro día. Encontramos bastante medicamentos. Voy a coger dos. No quiero limpiarte la misma herida con dos heridas con el mismo algodón. No seas tan quejica. Esto no va a dolerte nada. Son solo unos arañazos. ¿Todavía no te fías de mí? A estas alturas ya deberías. ¿No crees? A ver. Estate quieto. No te muevas ahora, ¿eh? ¡Hala, qué quejica eres! No es para tanto. Espera, espera, espera. No, 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 no. A ver. No estoy disfrutando. Estoy feliz porque te he encontrado. Que es distinto. No seas tonto. Ya está. Y ahora. El otro. Arañazo. Pues has tenido mucha suerte, ¿sabes? Y no quiero. Además se va a enfadar. Y tampoco quiero. Ya sabes cómo se pone de pesado. Es un gruñón.
culpa. Si te estuvieras quieto. No te preocupes, después de todo has hecho bien en quedarte aquí. Si hubieras seguido moviéndote, quién sabe lo que podría haber pasado, ¿eh? Vale, ya está. Listo. Voy a tapar esto. No queremos que se derrame. ¿Sabes? Dios, ¿cuándo podremos encontrar otro? Guardar esto y esto. No, no hemos encontrado nada de comer, pero no te preocupes. Todavía hay bastante racionamiento. De momento, pero pronto habrá que ir a buscar más. De hecho, creo que han ido, pero no sé si habrán encontrado algo. Sí, pero nunca debes ir solo. Ya lo sabes, es una norma. Hay que pensar en positivo, siempre te lo digo. No todo va a ser malo en este mundo. Al menos estás rodeado de gente a la que le importas. Y a la que le gusta molestarte. Bien, voy a ponerte una tirita, ¿vale? Y en cuanto acabes nos vamos de aquí. También pensaba dejártelo al aire libre, como quieras. Si quieres te la pongo también en el brazo, no me importa, de verdad. Prométeme que no te moverás para ponerte esta tirita. Está bien, me fiaré de ti entonces. Ahí está. Vaya, estás muy guapo. Y la otra en el brazo. ¿Sabes qué, tío? Esto también puedes hacerlo tú. A veces tienes un morro que te lo pisas. Ponga el brazo. Espera, no lo he colocado bien. Ahí va. ¿Lista? Bien. Pues no te veo ninguna herida más y la de la frente la tienes muy bien.
aguantar hasta que lleguemos allí. Espero que no se te infecte. Así que procura no tocarte. Sí. Átate bien los cordones. Nos vamos a ir ya. Me habías dicho que habías perdido el arma, ¿verdad? Bien, esta vez no traigo de fuego, pero traigo una de repuesto que podrá servirte. Es pequeña, pero mortal. Espero que no tengas que usarla. Se abre así. ¿Vale? Sé que sabes usarla, pero no tan bien como yo. Así que ten cuidado. Corta bastante. Y para cerrarla, tiene una pestañita. La que tienes que tirar, ¿ves? Para hacia el lado. Y entonces se cierra sin ningún problema. Sí, claro. La abres. Le tiras de la pestaña. Y la cierras. No la pierdas, ¿eh? Es un regalo. Así que cuando quieras nos vamos. ¿Listo? Vámonos.